Luego de 2 años de búsqueda en Valle Grande, Bolivia, el 28 de junio de 1997, en una pista abandonada, un grupo de expertos cubanos encontró la fosa donde fue sepultado Ernesto Che Guevara y otros 6 compañeros de su guerrilla boliviana. Casi 600 días de trabajo precedieron al hallazgo de los restos del Che en Valle Grande. Altas y bajas temperaturas enfrentaron los especialistas cubanos durante la búsqueda de los restos de los 7 guerrilleros. A encontrar la zona del enterramiento contribuyeron las declaraciones que hiciera en 1995 el general boliviano retirado Vargas Salinas a un periodista norteamericano del diario The New York Times. Él aseguraba que el Che había sido sepultado en la pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto de Valle Grande en el oriente de Bolivia. Largas jornadas realizaría el grupo de expertos para exhumar los restos de los guerrilleros. Una fosa que no abandonaron hasta que el 5 de julio los restos de los 7 combatientes fueron trasladados a la morgue del hospital japonés en Santa Cruz de la Sierra para el proceso de identificación. Nosotros estamos rindiendo homenaje a un hombre que renunció a todo, renunció a su vida, renunció a su familia, a todo por un ideal. Vinimos acá para reunirnos y rendir un homenaje, no por sus restos, sino por la esencia de él. O sea, por la esencia mismo, sus pensamientos, sus ideas. El 12 de julio de 1997, Bolivia despedía al gran guerrillero de América que partía a reunir a su guerrilla en histórica ruta hacia Santa Clara desde los Andes. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.